Ahorita que, que hablábamos de la gira de orígenes, yo estuve ahí en el Juan de la Barrera uh -huh. y me di cuenta que todos los que regresaron, pues eran la cara ruda de la empresa. Cibernético, la secta, el zorro, este, eh, todo, electroshock, técnicos casi no, solamente de la Fuerza Aérea y Charlie Manson este, por ahí también en la parte ruda. Y mucha gente decía. Pues, Hace falta una, una identidad de, de, de los técnicos del Ejército AAA, de, de todos, todas estas historias que enamoraron a la gente. Sí. Si en algún momento, Latin, te dicen no te. Eh, te <laughs> yo sé que tú ya dijiste que no, pero los que crecimos en esa época sí. sabemos del de, de impacto que eran esas grandes historias, volverías, que te dijeran. necesitamos <laughs> a alguien que que junte nuevamente al ejército triple A, que esté aquí un, por un tiempo. Aceptaría Latin Lover regresar dos luchas, una lucha. Pues mira, se escucha muy bonito todo lo que dices. Ajá. Y nomás más de decirlo, yo lo siento también mucho sí, más. Claro. bonito porque uh -huh. pues siempre lo he dicho, o sea, lo que se siente arriba de un ring no te lo da ni el teatro, ni una novela, ni un programa de televisión en conducción. Te digo lo que he hecho, ni películas, claro. ni siquiera el baile que me encantó bailar. Uh -huh. Lo que te da la lucha libre no tiene precio. Te da oportunidad de conocer cada rincón de, pues de mi país donde yo vivo, de conocer gente linda, gente hermosa, de saber en quién puedes confiar en quién no. También te priva de ciertas cosas como no estar con tu familia siempre, de conocer el dolor, de conocer las lesiones, pero eso te hace más fuerte. ¿eh? Eso te hace más fuerte, te hace que tu corazón se endurezca un poquito y de que no seas tan frágil. Y saber también con quiénes cuentas porque cuando no estás lesionado, cuando tienes fama, deja tu el dinero, cuando tienes una imagen y eres conocido, y eres popular, es como cuando estás en el barrio, ¿no? El más popular es el que siempre la gente anda con él. Y cuando eres popular, te salen amigos hasta por debajo de las piedras. Pero cuando estás lesionado y te, te das cuenta que verdaderamente quien está contigo es tu familia y nada más, si acaso uno o dos amigos. Pero para mi desgracia, ese uno o dos amigos ya no está. Uno que estuvo conmigo cuando <coughs> casi me iba a morir por una peritonitis fue mi compadre Héctor Garza. Estuvo conmigo. Y cuando fui a probar suerte a la WWE, porque antes era WWE, uh -huh. que tuvo un mano a mano con Pierrot en Boston, Massachusetts, que me iba a hacer yo una urracarrana y me hizo una desnucadora al mismo tiempo. Entonces me tornó el cuello, perdí el conocimiento. Y fue tan fuerte y tan impactante ese golpe que después de hacerme estudios inmediatamente, porque esa empresa tiene todo ahí, este, dijeron, ya no puede volver a luchar, le cortas la gira y lo regresas a su casa. Me regresaron a Monterrey y, este, y me acuerdo que viajamos no sé cuántas horas, no recuerdo todavía muy bien, en autobús. Y dijeron, no se puede ir solo porque no puede él dormir. Si se duerme puede tener una inflamación en el cerebro y eso puede ser... Un derrame cerebral y eso es catastrófico claro. y muy peligroso. Y Héctor Garza se vino conmigo. Todo el trayecto. Y yo me quería dormir porque me daban pastillas mm -hmm. para desinflamar y también te causaban somnolencia, sueño. Y de eh, compadre, no te duermas, así Y no te duermas. así como 10, 12 horas en autobús y él estuvo conmigo. Mm -hmm. Y ahora que hace años nos dejó él, en sus últimos momentos, igual, de igual manera yo estuve con él. Entonces, eso me lo guardo aquí, mira para siempre con quien no pude estar porque pues fue un accidente y se nos fue de repente fue con otro de mis mejores amigos Pedrito Bayo pero sí fui a despedirlo a, a Guadalajara Jalisco pero bueno son cosas que pasan hermano sí claro son los dos sí. grandes amigos los más grandes amigos que mis tuvo la tengo los mejores amigos en la lucha libre amigos? sí okay sí te puedo decir que sí Vampiro también lo fue bueno lo es okay. pero él se desapareció un momento es que es, okay. Es un vampiro, hermanito. Claro, él en el día no, no aparece. Y cuando él vive sí. es en la noche. Entonces, él también es buen amigo. Pero sí, mis mejores amigos, Héctor y Pedro. Okay. Hacíamos es y deshacíamos siempre. Entonces, yo quise. Perdóname que regrese nuevamente y que insista. que se necesita para que Latín regrese sentirme, a... bien, sentirme bien. Sentirme bien. Sentirme bien. Sigo con mm -hmm. mis terapias de ozono en mi columna porque salí bien de mi cirugía, pero entró una bacteria.